la cree que todavía 20 años y todavía tocando y todavía dándole. Masacre nace como una necesidad de expresar, de hacer presente también un género musical. Nació en el momento en que Alex buscó a Bull Metal. ¿Sí? Le dijo, montemos una banda. Y Bull Metal me buscó a mí porque acabamos de salir de la otra. Hagamos una banda de death metal. Y ahí fue cuando partió desde el mismo nombre de hacer una banda de death metal, decir que se llame Masacre, que sea un nombre fuerte. Y que tenga algo de realidad también con lo que estaba pasando en ese entorno, en ese momento social y políticamente en Colombia. Hace 20 años esto era un hervidero porque estábamos en la guerra de los... Medellín estaba viviendo la guerra de los carteles. Fue una época en la que las noticias se reducían casi que a la aparición de cadáveres en Las Palmas y en las curvas por ahí solitarias, por Zamora para allá y por diversos lugares de la autopista, por Santa Elena. Y eran muertos de la mafia, muertos del narcotráfico, que se mataban entre ellos. Los muchachos de los barrios estaban como en la mitad de eso. Oportunidades no había, los pelados no tenían opciones de nada, o los que tenían eso eran muy pocos. Los carteles de la droga aprovecharon esa situación y encontraron en esos muchachos unos ejércitos dispuestos a hacer lo que fuera, ¿no? Eso ayuda a entender por qué los nombres de estos grupos y las letras mismas y las características mismas de la música, que es una música como que trata de salirse de todo esquema, empezando pues por los nombres. Esa es lo que yo siento que hay ahí, que estos grupos, que estos artistas tratan de definir a su manera el tiempo y el espacio al que pertenecían a ellos, en el que nacieron, en el que crecieron, en el que estaban viviendo, y aún todavía, porque el narcotráfico está ahí. Cuando le dimos todo el recorrido a lo que llevábamos montado, ensamblado y musicalmente ahí en ese momentico, Alex comenzó a meterle letra a eso, letras propias que él tenía de pronto por ahí, otra cosa, y en ese primer ensayo salió esa canción que se llama Sepulcros en Ruinas. Para nosotros ya era un éxito, ya, esa es, así, esa es la tendencia que queremos, más o menos así, que de pronto un poquito más pesado, sigamos trabajando por ese lado, y fue, nos fuimos yendo por eso. Con esa canción empezamos a dar a conocer la banda inmediatamente. Al segundo ensayo, otro tema, eso es una fábrica de música. Hablaba mucho de que había una banda
muy fuerte, pues, como desde su música y su presencia escénica y tal. O sea, de Masacre desde el principio siempre llamó la atención por algo. En ese concierto creo que nada más tocaron como 3 canciones, porque no tenían más canciones. Estaban apenas como acoplándose como banda, no habían grabado nada. Había creo que como que una grabación de un ensayo que se rodaba por ahí. Entonces tocaron como sus primeras 3 canciones, que son grandes íconos de la historia del metal. Tiempos de Guerra, Sangrienta Muerte y Sepulcros en Ruinas. Masacre tampoco fue un ideal de crear una banda para llegar a ser la banda más grande, no. Fue como, el ideal fue siempre divertirnos, pasar bacano y tocar. En esa época pasábamos muy bacano porque gozábamos de las cosas más pequeñas. Es que uno viajaba casi que con la plata de uno. No eres como ahora que se da que no, que es que el organizador manda la plata, que es que nos mandan tal cosa, que nos pueden enviar. O sea, comodidades no habían. Yo recuerdo que la primera vez que fuimos fuera de Medellín fue a Armenia y cobramos 50 mil pesos por ese concierto y pedimos 3 pollos y unas botellas de vino. Uno iba porque le gustaba, ¿sí? Y de hecho la tecnología era mínima también, pues hace 20 años, imagínate con qué contaba uno. Era más por ganas. El sonido de Masacre, incluso yo me atrevería a decir en principio que era muy peculiar, porque Toño, uno de sus guitarristas, construyó su propia guitarra y tenía un sonido especial. El caso es que esa guitarra tenía distorsionador ahí mismo. Movías un switch y la distorsión ya. Con volumen, control de volumen, todo lo normal, control de tono, tenía 3 tonos diferentes. En FM, en la radio, usted la sintonizaba en varias emisoras si quería. Entonces yo cuando salía Bullmetal, me recogía en el carro del íbamos de la casa al ensayadero, yo podía, mientras tanto, lo sintonizaba. ¿Cómo es que está la canción? Y entonces la iba cuadrando en el camino mientras la sintonizábamos en FM. Con esa guitarra grabamos en la banda el primer demo, segundo demo. Nosotros pensar que íbamos a ir a Bogotá a grabar un demo, un cassette. Pues ni siquiera un disco, un cassette, no, eso era como, yo creo que como, no sé, era algo muy imposible, pero todo se prestó. Yo recuerdo que a través de un cuñado mío de ese momento conseguí una consola de 6 canales, que él tuvo una discoteca y él trabajaba en esa discoteca con una consola de 6 canalitos y ahí repartía el sonido y bueno, y hacía todas las cosas. Él me la ofreció, yo la compré, o no, yo no la compré, la compramos entre todos los Masacres, de ese momento, que era Toño, Full Metal y yo. Era odisea total porque nadie tenía experiencia, nadie siquiera sabía cómo eran los micrófonos que se necesitaban, entonces empíricamente conseguíamos micrófonos, conseguíamos los cables. Grabamos casi que en vivo todo. Esa grabación fue muy bacana porque todo era con las uñas. Eso creo, yo no me acuerdo del local que era, quién lo consiguió, si fue Alex, consiguió ese local. Pero eso era una bodega, eso parecía un depósito, una cosa. Eso no fue un estudio, ni la pieza bonita de alguien. Eso fue una bodega que tenía, eso tenía, habían tubos, basura, eso era un desorden de todo. Más nosotros, pues. Sí. Y comenzamos a grabar con las uñas. Yo creo que un sonido tan crudo como ese, o como el del segundo demo, no, pues yo en este momento no sería capaz de sacar ese sonido así. Yo escucho eso y para mí es la banda sonora de finales de los 80, principios de los 90, o sea, uff. Se difundía de una manera bajo un correo, bajo cartas, bajo a veces un poco de llamadas, que no era muy fácil tampoco,
pero todo se hacía de una manera que tal vez se demoraba mucho, porque mandar una carta en ese momento a Europa se tardaba 20 días, un mes, y luego la respuesta se demoraba otros 20 días, otro mes, entonces todo se volvía muy largo. Pero de esa manera fue como logramos hacer mucho. Tal vez así, escarbando, pero en ese momento también éramos una banda que estaba muy entregada a ese contacto, entregada como a conocer, a darnos a conocer. Yo me sentía todo un artista. No, pues, ¿qué? Es más, me da hasta susto. ¿Esto qué es esto? Nosotros hicimos esto. Eso sonaba pesado, denso. Parecía una banda de afuera. Uy. Para ese entonces no existían unos sonidos bonitos, así, súper ecualizados. Sino muy crudo, pero la banda con la fuerza que... Desde que se grabó hasta que se entregó el cassette. Es que famosos. Somos famosos. A nivel de publicaciones, aquí trae, esto es una pequeña muestra. Una pequeña. Una muy pequeña muestra de los magazines en donde hemos salido a nivel mundial. Bueno, aquí pues, por ejemplo, este es de Alemania, de España, de Finlandia, de Alemania, de Holanda, Finlandia también. Este es de España, este es de Noruega, este es de Grecia, Japón, de Bélgica, este es de Alemania. En todas estas salen entrevistas que nos han realizado a nosotros y también comentarios respecto a nuestros trabajos discográficos. Ni nosotros mismos nos creíamos el cuento. Cuando por lo menos llegó una disquera que dijo, ve, porque Bullmetal me llega y me llama y me dice, hey, imagínate que me escribió, no se llamaba Osmos, que es el sello donde grabamos el Requiem. Eso tenía, creo que era Strangulation Records, algo así, en Francia, pero ese man tan solo era un man que intercambiaba tapes, un man que hacía cambios de cassettes y de demos y que era apasionado como nosotros en ese momento, pero que le decía, yo voy a hacer un sello disquero y me gustaría que Masacre algún día estuviera ahí. Y nosotros, ah, pues, chimba, este man nos quiere meter algún día, chimba, nos meta. Cuando ya de repente llegó Bullmetal y me dijo, hey, ese man ya hizo el sello y que va a mandar una plata. Yo le dije, ¿cuánto va a mandar? Y me dijo, es que $1,000. Yo dije, $1,000, está loco, weón. Y nos va a mandar así, no nos conoce, weón. Y no, pero nosotros vamos a grabar el disco y se lo mandamos. Y yo, bueno, listo. Cuando de repente, sí mandó $1,000. Entonces fuimos a reclamar eso en francos franceses, que nos lo cambiaban a dólares. Y nos entregaron los dólares. Entonces ya ahí con la plata, entonces llamamos a Víctor García, que era el teclista vocalista de Nash, de una banda muy famosa, pues, o por lo menos en esa época de los 80s, era muy conocido. Entonces llamamos a Víctor y le dijimos, Víctor, nosotros vamos a grabar un disco, nos llamamos Masacre y queremos grabar allá, entonces para ver que nos digas cuánto vale más o menos. Entonces él dijo, pues yo creo que él pensó así en su cabeza, los pelados que van a tener con que... No, pues, ¿cuántas canciones van a grabar? Nos dijimos, para ahí 10 o 11. Entonces dijo el man, eso siempre vale platica. Entonces nos dijimos, pero nosotros tenemos $1,000. Entonces el man dijo, no, aquí graban eso y lo que quieran. Recuerdo que en el año 92, cuando nos llegaron los primeros pagos, pues, nos llegaban pagos de ventas de 10.000, 12.000, 20.000 copias. Y nosotros decíamos que habíamos vendido eso y la gente aquí decía, con eso les dan disco de oro en Colombia, pero nosotros decíamos, pues, yo no sé, en ese momento yo no sé qué cantidad es un disco de oro en Colombia, ni tampoco me interesa eso, pues, sino que era bacano porque nosotros le mostrábamos eso, por ejemplo, como a Víctor, le decíamos, Víctor, mira la carta que nos llegó y este man de Francia nos está liquidando bajo tantas ventas de disco, tanto franco-francés, algo así. Y me decía, no puedo creer que ustedes vendan tanto. En esa época, todavía no, o sea, tener un reproductor de CDs en Medellín era escaso, no todo el mundo tenía un reproductor de CDs, y ese disco lo llegó en CD. Yo no tenía reproductor de CD, pues yo lo compré, yo algún día voy a tener. Y me acuerdo cuando me compré mi Requiem, me lo compré, me acuerdo que fue un 30 de diciembre me lo compré. Me lo compré y al otro día, como a los dos días, estuve en cine, como el primero de enero, y me encontré a Juancho, el guitarrista. Yo, hey, mira lo que me compré. Yo feliz con mi... No lo podía escuchar, pero andaba con mi disco para arriba y para abajo, el CD. Y,
Y oh, qué maravilla, es un discazo. Ese disco, las fotografías de ese disco son muy bonitas, pues las hizo Juan Fernando Espina. Y tienen como todo ese concepto así como muy, muy como de esa onda, como de Mayhem, como de estas bandas de allá de los países fríos, pues como la penumbra y la actitud y toda la cosa. Es un disco como bien especial. Hay un sencillo de ellos que a mí me parece la loco, es un disco, no es la palabra adecuada, pero es como muy alternativo para hacer Masacre, que es Memoria y Barbarie en Memoria y Sangre por este Cristo. Barbarie y Sangre, eso. Barbarie y Sangre en Memoria de Cristo. Qué hijo de puta disco. Yo me acuerdo cuando ese disco salió, ese fue el primer disco que grabó Víctor, me acuerdo mucho. Estábamos ahí en el Teatro Carlos Viejo, no sé, viendo alguna banda o algo, y me acuerdo que llegaron ellos como con los discos así en las manos. En esa época se manejaban los LPs, estaban así, la carátula grande, y estaba yo ahí parado y se me acercaba y le dije, es que, hey, parcero, mira, ya salió el nuevo disco de Masacre, tiene un sonido, le dije, puta, y yo vi esa carátula, ay, qué chimba, y volteé, y la foto... Ese disco tiene una onda, una herencia como muy Black Sabbath. Ellos son re fanáticos de Black Sabbath. Con ese álbum hicimos nuestra segunda salida internacional, que fue ir a Venezuela, porque la primera fue en el año 92 que fuimos a Quito. Entonces ahora en el año 93 nos vamos para Venezuela, hacemos un concierto, el concierto más grande que habíamos hecho hasta ese momento, que fue en el Parque de las Naciones Unidas, que es como un polideportivo. Y ahí fueron más o menos 7.000 personas a vernos. Entonces nosotros no podíamos creer eso porque pues, no habíamos salido de Colombia y pues habíamos tocado en todas las ciudades. Y en ese momento las ciudades sí se llenaban mucho, que iban 1.000, 2.000 personas a un concierto. Pero todos de aquí. Pero nunca pensamos que íbamos a llegar a Venezuela y que íbamos a ver 7.000 personas esperándonos. Nosotros íbamos en una van y no podíamos entrar por la puerta principal, sino que teníamos que dar la vuelta por la puerta así de atrás del recinto y ver que la gente salía corriendo como a tocar la van y nosotros decíamos, pero la banda no era, pues no pensábamos que era tan grande, no dimensionábamos eso. El sacro fue, a ver, para mí significa mucho porque es mi primer trabajo, mi primer disco. Para la banda yo sé que es importante, es un disco, realmente un disco muy técnico. En esa época ya pues estaba en otra onda, ya estaba Víctor tocando la batería, ya es como otra energía. Hay mucha gente que dice que esa formación con Víctor es como la más carismática que ha tenido Masacre. Eran Juancho, Dilson, Víctor, Alex y Jorge. Fue el mejor momento porque más que ser banda éramos amigos, más que ser Masacre éramos como hermanos, pues era una cosa muy bacana, era una unidad. Y era como que todavía seguía siendo el cuento sollado, bacano de tener una banda ahí y no era así como tan como que se volvía tan estricta la cosa. El
la página del periódico El Mundo, esta semana Masacre, entonces toda la página así grande Masacre, que los conciertos en el Carlos Vieco, que el lanzamiento del Sacro cuando se hizo en el Teatro de Seda. Hace 9 años, 5 hombres bajo el nombre de Masacre se expresan de la violencia, la muerte y la contaminación que sumen a su país. Cuando nos formamos éramos un grupo que planteaba una solución hacia las matanzas. Por eso nos llamamos Masacre, con una música rebelde, fuerte, un mensaje bien agresivo. Género que los identifica con una música cruda y que con sonidos brutales despierta la sensibilidad. Y en ese momento Masacre acá en Medellín particularmente se volvió una banda muy grande, no, y en Bogotá también, porque incluso en el año 97 fue cuando fuimos a hacer el primer concierto de Rock al Parque, y ahí fue algo también explosivo y grande para nosotros. Y en ese mismo año 96 fue cuando hicimos una gira nacional con la primera, yo creo que de las primeras bandas, o si no la primera banda internacional que vino a Colombia, que fue Catedral, y con ellos hicimos 3 ciudades. Es otra manera de dar testimonio. A veces dan ellos, para mi modo de ver, o en muchos casos, dan un testimonio más cercano a la realidad de verdad, a esa realidad, que la misma historia. Porque la misma historia pasa por un montón de sedazos y por unas maneras de hacer la historia que a veces lo que hacen es distorsionarla. En cambio, estos muchachos son auténticos y dicen las cosas como les salen, como les surgen, como les vienen y como ellos las expresan cuando son de verdad artistas y es un lenguaje natural en ellos. Alex cuenta una que creo que era el Johnson o algún personaje de esos, que era un super charro que no los dejaba entrar a la casa, los atendía desde el balcón. ¿Qué para qué? A ver si me haces el cruce de grabarme el último disco de Celtic Frost. Ah, sí, de una, ¡tín! Y eran 5, 40 minutos por cada grabada, pues, entonces como que se quedaban en la cerita de enfrente, esperando a que les grabaran el disco. Entonces, claro, cuando todos estos llegaban con esa música a los barrios, era como traer, sí o no, un tesoro. Entonces era como la cuestión de la mística, la escasez. Las influencias de las bandas ahora son YouTube, Wikipedia, Ares, LimeWire. No hay ese sacrificio, esa huevonada, esa necesidad de comunicarme con alguien de otro estrato, un desconocido, y gestar una amistad de años alrededor de la música. Eso es la mística. El Muerte. Tuvimos un poco de inconvenientes con él. En ese momento Juancho y Wilson ya estaban prácticamente saliéndose del grupo. Lo alcanzaron a, mejor dicho, lo grabaron. Creo que es así, estoy casi seguro. Lo grabaron y se salieron. Yo toqué 12 años como artista con Masacre. Estuve en todo el proceso de crecimiento, de aprender con la banda, de ir madurando cosas. Y pues, mi corazón y parte de mi vida es con Masacre, lo he tenido toda la vida. Entonces sigue siendo mi banda, sigue siendo mi vida, sigue siendo un grupo por el cual veo qué está pasando, me interesa, que les vaya bien. Esto es nuestro nuevo CD que sale ahora en agosto. Esto se llama Muerte, Verdadera Muerte. Llega el momento, lloren todo, lloren. Wilson y Juancho se fueron en el 2000, pero se fueron, o sea, ellos mismos deciden retirarse. Cuando nosotros sacamos Muerte, Verdadera Muerte, para nosotros particularmente no es el mejor álbum. O sea, hay unas canciones que sí son de lo mejor, o sea, una chimba de canciones. Después hacemos el Total, Total Dead, que es quizá el trabajo más fuerte. No, quizás no, es el trabajo más fuerte que ha hecho Masacre. Oh my God.
yo podría pensar es un disco perfecto en el death metal. Con ese disco hemos hecho las cosas más grandes que ha hecho Masacre, que siendo, aparte de que salió por la disquera colombiana, salió por otra disquera argentina y por otra española. Entonces sale por tres partes y con eso logramos casi que regar a todo el mundo. Este es nuestro último CD, Total Death. Uno escucha esas guitarras, eso es como una turbina, como que pesado. Ese disco, el Total Death, fue como un experimento que hicieron ellos con un productor pues internacional que ha trabajado pues con las bandas que a ellos les gustan, con Morbid Angel, con Dayside. Según me cuenta, les creo que toda la producción la hicieron por teléfono. Como que se hablaban por teléfono con el productor, como que no pudo venir a Colombia, no sé qué. Ese disco lograron en Bogotá y entonces el hombre les decía que conseguiera y consíganse un amplificador así, ya sabe, ecualícenlo de esta manera. A la flechada de monumento aquí. Desde aquí abajo, a que vean pues la gente en el barrio, para que nos pongamos en la acción comunal en medio. Esta es la tienda oficial de Boca Juniors. Estamos en la bombonera. Ahí me está el dedo a la boca, Maradona. ¿Club de los pescadores o los pescadores? Los pescadores. Los bueno, este es el final del primer paso de Masacre en Buenos Aires, Argentina. Estamos en Comodoro, esta es la costa de la ciudad de Comodoro. Así todo, pasión de gavilanes. Ay, ¿qué quiere? ¿Que me esté así? Es una temática que en vez de hablar de demonios o de cosas que realmente no están en nuestro país, hay cosas más reales que afectan un poco más como el diario vivir de la gente. Y que obviamente pues que es conocido para todo el mundo que Colombia, o por lo menos nuestra ciudad que es Medellín, es una de las ciudades más violentas del mundo, sin aún estar en guerra, pero se vive una guerra entre lo que todo el mundo ya sabe, que es la guerrilla, los paramilitares, el gobierno, el narcotráfico, y una cantidad de problemáticas que hay socialmente en Colombia. ¡Oh, con eso que lo lleva! Nos place estar acá por primera vez. Les damos muchas gracias. Somos Masacre, una banda de hace 16 años de Colombia, y más que de Colombia, somos de Sudamérica. Nosotros tal vez en el año 89, 90, 91, sí, hasta cuando antes de salir Requiem, sí fue muy luchado, fue muy guerreado, fue así como te digo que, pues como que vea, se van en flota, breguen a salir ahí a la vía, ahí a la autopista que les salga más barato. Y parce, ahí les mando tanto y traten de repartirse en eso para que coman en el viaje.
Yo recuerdo que la primera vez que fuimos a Ecuador, el man que nos llevó, ese man nos salió hasta con unas empanadas en pasto. Y ese era el almuerzo. Y así, pues, eran unas cosas así que uno decía, no, está muy luchado, está muy guerreado ya. Pero ya después con dos, tres risas y, cagado, y con chorro y el parche, ya uno ya le olvidaba todo, ya vamos para donde vamos. Calentemos motores un poquitico y ahorita ya comienzo las manos. Listo, ya déjalo ahí. Pare ahí que ahorita va para despedirnos. La escena era, yo creo que era un poco más grande en ese entonces. Era un poco más grande. Ha sido raro. Comenzó todo comienzo, pequeño, creció en una época, estuvo muy grande y ha bajado ahora un poco. Pues yo creo que se ha vuelto más selectiva. Solo queremos como tratar de despertar en la gente la conciencia de que tenemos un país que se nos está desmoronando poco a poco, y si no actuamos, aunque sea poniendo el granito de arena más pequeño, esto se va a acabar de un momento a otro. Ya verás que era hasta divertido, porque yo vivía en la Milagrosa. Cuando eso, yo vivía en la Milagrosa y les alquilé una pieza abajo. La casa era unifamiliar, entonces ellos abajo grababan y uy, era divertido y lo tenía ahí. Ese grupo era como, pues yo los llegué a querer tanto como mis hijos. Yo recuerdo mucho que cuando íbamos a los viajes y salíamos por allá a tocar y nos íbamos de viaje y comíamos, él todo le caía como que mal y él era, siempre se quejaba que le daba es que un vasito, que un dolorcito, entonces ponía la mano así, como los jugadores de fútbol, así que se va quejando un poquito de dolor. Cada cirugía, él pensaba, voy para adelante. Y no, nunca tuvo mejoría. Y a Víctor hoy por hoy se le dedica lo que se haga y lo que se vaya a hacer. Recuerdo cuando estaba una vez, nos estábamos ensayando a Wilson. Y Víctor iba y lo veía. Y Víctor estaba muy enfermo. Víctor en ese momento estaba, él llegaba y se sentaba ahí. Y era así como todo inquieto, con sus dolores, con sus cosas y así, como medio decaído. Y cuando Wilson empezó a tocar, y Wilson tocaba, tan, y Víctor lo veía, y Víctor me miraba a mí y me decía, así no es Pollo. Entonces llegó y le dijo, Pollo, venga, yo toco, le digo cómo se hace eso. Y se montó a Víctor y le dio a esa batería como, pues que ni ese man estando aliviado, pues no, nunca dejaba así. Y este man Víctor cogió, pa. Y nosotros quedamos como, pues puta, yo tengo eso, pues lo recuerdo mucho. Él me dio muy duro, pero él me decía, no, mamá, yo fui feliz, tuve todo lo que quise. Fui feliz, muero feliz, decía él entonces. Llegar a tocar, pues a ser el baterista de Masacre, eso para él fue una experiencia muy linda. De esta manera no paremos la banda, me dijo así. Las deudas Tour Fracaso 2006. Nuestro desayuno, almuerzo, comida. Eso. Thank you.
estamos en Murcia. Aquí en Europa. Aquí en España. En Valladolid. Demasiado lindo. Demasiado precioso. Qué cosa tan hermosa. ¿Y eso es dónde? Era raro, era diferente, era increíble que una banda de Colombia estuviese abriendo el Lorca Rock Festival, que es uno de los festivales más grandes de Europa. Incluso nos decían, ustedes van a abrir y no sabemos si la gente va a ir a verlos, porque nadie los conoce. Eso nos decía el organizador. Y cuando vio que nosotros salimos y toda la gente que estaba viéndonos y cantando las canciones, el tipo no podía creer que... Me dijo, yo pensé que... Me dijo, es la primera vez que comenzando el Lorca Rock, la banda que abre tiene tanta gente. Que yo estoy seguro que mucha gente no creía que el que estaba tocando en Europa era el Masacre de Colombia. Nunca faltaba como la bandera colombiana entre el público. Había conciertos grandes, había conciertos pequeñitos. Y no sé, después de 20 años, como que todas esas semillas que han tirado han dado frutos. Y pues, o sea, yo me atrevería a decir que, pues, o sea... Alguien que sepa de música, un metalero bien comprometido en cualquier parte del mundo, sabe quién es Masacre de Medellín. Y estando en España, es cuando nos llega un correo que dice que Slayer va a tocar en Colombia, que si le queremos abrir. Yo le digo a estos manes, hey, parce, nos están escribiendo que quieren que abramos para Slayer. Pues yo no podía creer, estos manes nos están mamando gallo y lo que quieren es que nos vayamos antes. Empezaron a llegar mails que, hey, qué felicitaciones, que parece que ustedes van a tocar con Slayer. Entonces ya empecé a creer que sí era verdad. ¿Están listo? ¿Están listo, Boguera? Ese triunfo tan grande de haber tocado en España y regresar a Colombia, y nos estaba esperando el concierto más grande de la vida de nosotros, que era tocar al lado de Slayer. Para nosotros tocar con el Slayer fue... Es que no era ni un sueño, ¿sí me entiendes? Es que nunca fue un sueño. Nunca fue algo posible dentro de la mente de nosotros. Estar tocando ahí al lado de ellos. ¿Qué diría Víctor? Eso era increíble. Poder abrazar a Araya y tomarse una foto con él, exclusivamente con él, y él dedicar ese momentico como para uno y mirar la cámara y uno ahí, es muy emocionante.
Y es también como que uno no la cree que todavía 20 años y todavía tocando y todavía dándole sin recompensa de nada, porque económicamente no ha reportado algo que uno diga vamos a vivir de masacre. Muy familiar, uno veía mucha gente conocida, es muy bueno también eso. El público respondió, la gente se aguantó y esperó todo lo que pasara durante la tarde y la principio de la noche hasta que llegamos nosotros. Como un recuerdo de cosas viejas también, de cómo era la gente antes y los conciertos de antes, cómo eran, era más o menos eso, con mejor producción obviamente. Esto habla de todo, de toda esa gente que ha rodado de sus campos, campesinos, desplazados, humillados, en nuestros lugares. Esto se llama... Son artistas de verdad. Y el artista de verdad siempre lo será, no es de 8 días, de un mes o de un año. Lo que busco es como poder aún seguir viviendo en esta historia del metal. Yo los he visto tocar frente a 120 mil personas y los he visto tocar frente a 50 personas
y siempre tocan con la misma energía, con la misma entrega. Toda la fuerza viene de acá. Somos persistentes y nos ha ido bien, entonces eso como que una cosa empuja a la otra. Amigo, muchas gracias. A usted. Muy formal. Ay, disculpa por cualquier grosería que se dijo, ¿cierto? Pero es la verdad, no. Se merecen más reconocimientos que otros con sus camisas negras. Estos sí son camisas negras de verdad. Y yo, el día que yo sea alcalde de Medellín, les voy a hacer una estatua.